Hola mis amigos adictos a la carpintería, están en su canal favorito Carpintería Creativa Moderna por un servidor Domingo Freire. Y hoy me encuentro en las instalaciones de Ecoplaca 3000 en Caracas. Y hoy les voy a hablar acerca de lo que necesitamos para iniciarnos en la carpintería. Hoy estoy muy contento porque estoy aquí con Gonzalo González de Ecoplaca 3000 y les voy a hablar un poquito acerca de qué necesitamos para iniciarnos en la carpintería, qué herramientas debemos comprar, porque muchas veces estamos un poquito perdidos porque parece haber tanto en el universo de la carpintería que es tan variado y tenemos tantas posibilidades de herramientas que no sabemos con qué empezar, ¿verdad, Gonzalo? ¿Verdad? Y en líneas generales, ¿qué necesitamos? Pues cortar las piezas que necesitamos para nuestros diversos proyectos con alguna sierra. Y luego necesitamos saber cómo vamos a unir estas piezas, que lo podemos unir con clavos, con pegamento o con tornillos. Así que en líneas generales tenemos que tener cómo unir estas piezas y para eso existen algunas herramientas que nos facilitan el trabajo. Y vamos a conocer hoy un par de marcas que nos traen unas muy buenas soluciones en lo que llamamos un combo, ¿verdad, Gonzalo? Cuéntame un poquito a ver qué tenemos por acá. Bueno, aquí tenemos, en este caso tenemos dos marcas, que serían WORX y Porter Cable, que tienen un combo para, como bien dices, para empezar un poco en esto de la carpintería. Tienen, como bien dijiste, un taladro, una caladora, que sería para cortar las maderas en este caso. Sí. Y este está muy bien porque además viene con una linterna. Cuéntame un poquito, ¿cuál es la potencia de este tipo de herramientas que son inalámbricas, todas las que les vamos a mostrar hoy? Que es muy bueno, porque no hay nada más incómodo que justo necesitamos ingresar allá un tornillo y el cable no nos llega porque el enchufe está allá y se nos olvidó la extensión. Así que realmente las herramientas inalámbricas son una muy buena compañía a la hora de estar trabajando en esto de la carpintería. Bueno, en este caso tienen 20 voltios todas, que ya es una potencia bastante importante, sí, para estar trabajando tiempo. Y es una batería intercambiable en todos los casos. Es la misma para todas las herramientas. La misma en cada marca, tiene toda su misma batería. Entonces perfecto, es muy cómodo porque no tienes que tener cuatro baterías de uno, dos de otro y es perfecto para eso. Y en ambos casos vamos a hablar de taladros y destornilladores. O sea, la misma herramienta nos va a funcionar para hacer las perforaciones que necesitemos con nuestras brocas para madera o para metales no ferrosos de repente, como el aluminio, o también podemos utilizar nuestras brocas avellanadoras que las habrán visto en todos mis proyectos de carpintería. Y a la vez tenemos la posibilidad de atornillar. Porque, como les digo yo siempre, Gonzalo, muy bueno atornillar a mano porque tenemos muy buenos brazos, pero cuando tienes que meter 500 tornillos, ni que seas Arnold Schwarzenegger, porque realmente es mucho mejor el colocarlos con este tipo de herramientas. Bueno, vamos a hablar en este caso de la caladora, un poquito de unas características básicas de ella. En este caso esta está muy bien porque tiene una luz que siempre nos va a permitir tener un corte más preciso, a pesar de que ellas vienen muy bien con la guía por si quieres hacer un corte recto y te puedes ir guiando con ella. Aquí tenemos un par de botones que serían movimiento oscilante, que lo que hacen es que esto quede fijo o móvil para la hora de que hagamos algún corte más preciso, tipo cortes curvos. Entonces eso es muy importante saber cuál es la función de cada uno. En el manual, o sea, de instrucciones que, sí, sale perfectamente. Digamos que para que lo sepa un poquito mis seguidores, mientras mayor sea el número, más va a ser el avance que te va a permitir tu caladora. Correcto. Porque tiene un movimiento pendular que va a ir echando hacia adelante cada vez que sube y baja la hoja de corte. Eso es correcto. Aparte de eso, bueno, en este caso tiene fuerza bastante suficiente como para trabajar cualquier material y tiene este botón de seguridad que si no lo oprimimos, ella no nos deja que funcione la buenísimo, la no se dispara el funcionamiento de nuestra caladora. De seguridad. Bueno, ella también permite cortar a 45 grados moviendo esta pletina que viene abajo. Voy a dar la vuelta aquí. Viene con su llave, entonces se afloja este tornillo y ella puede girarlo y puedes cortar en 45 grados por si tienes la necesidad de hacerlo, algún corte tipo pixel en 45. O sea, está chéverísima y además es una máquina muy potente que te va a permitir trabajar en MDF, en MDP, también hacer cortes en maderas blandas e incluso atacar maderas un poco más duras. Una cosa que se me olvidaba, en este caso hay un enlace tipo T. Ah, el tipo de encastre de la hoja es tipo T. Para cambiar la hojilla, que este es el procede así a cambiarla. y a ponerla. Entonces el tipo T es mucho más seguro que el tipo U, que bueno, Domingo ya os ha contado en algún momento cómo se hace, y de verdad que es de lo último que hay. Sí, digamos que el encastre tipo T es más seguro, que si eso se te parte la hoja de corte por alguna razón, va a quedar firmemente agarrada a la máquina y evitas el peligro de que la hoja te corte a ti, pues. Pero tanto el U como el T son probados por muchas marcas y por algo existen. O sea que yo prefiero el tipo T, pero ustedes prueben el que mejor les venga y con su experiencia me pueden contar en la caja de comentarios cómo les ha ido con su caladora también. Bueno, otro accesorio que viene en este combo es esta linterna, que también funciona con batería, igual que la caladora, que de verdad que es bastante útil. Como ven aquí, da una luz bastante buena y además... es direccional, la puedes colocar para donde quieras. Por si necesitas, en este caso, una ayuda extra de luz, a pesar de que ya tiene luz. Entonces también es, de verdad que es muy bien, muy chévere tener un accesorio de luz. Claro, porque es importante que a veces estamos metidos dentro de un gabinete haciendo alguna reparación y necesitamos poder mover la luz para todos lados y estar bien iluminados donde estamos taladrando o colocando algún tornillo o haciendo algún corte, y nunca nos viene mal una luz adicional. También les quiero mostrar un combito bien interesante que me mostraron aquí en Ecoplaca 3000, que se trata de un combo de la marca Porter Cable, que tiene unas herramientas bien interesantes, ¿verdad, Gonzalo? Porque veo que además de tener el taladro, destornillador inalámbrico, también tenemos una sierra circular y una sierra tipo sable, que es muy útil para muchísimas cosas en la carpintería. Por ejemplo, todos los que están buscando cómo desarmar un palet, se pueden estar volviendo locos cómo lo desarmo sin que se me rompan las tablas, y la manera más práctica que existe es utilizar este tipo de sierra con una hoja de corte múltiple o de corte para varios materiales, con lo que vas a poder cortar los clavos que unen tus piezas y trabajar maravillosamente esa madera reciclada del palet. Además, veo por acá que tenemos una lámpara LED, que cuéntame un poquito las características que tiene, Gonzalo. Bueno, la lámpara LED de verdad que es bastante útil. Porque, bueno, vamos a poner la pila. Es un poquito diferente a la que vimos ahorita, porque realmente no tiene este movimiento, ¿no? Porque funciona de otra manera. Pero enfoca mucho más el punto exacto que necesitas. Y es súper potente, porque yo estoy alumbrando desde acá y a 6 metros se ve dónde está alumbrando, señores. O sea que realmente es un LED muy potente. Eso es correcto. También os puede dar mucho, lo puedes... se ve que son duraderos, si te cae a lo mejor no pasa nada, y de verdad que aguantan bastante. Son muy resistentes, pues, estas herramientas. Se ve que están hechas para aguantar todo. Sí, la marca Porter Cable realmente es una muy buena marca de herramientas de carpintería. Hablemos un poquito acerca de esta sierra circular, que es pequeña, es ligera, pero realmente tiene mucha potencia, porque estamos hablando de herramientas con una pila de 20 voltios. Me gusta mucho porque... siendo ligera, yo siempre tengo el miedo de cuando manejo la sierra circular tener que tenerla súper bien sujeta con las dos manos, porque es una herramienta delicada de manejar, es una herramienta que corta mucho y hay que prever mucho los accidentes que podamos tener con esto. Sí. Cuéntame un poquito, Gonzalo, este disco es un poco más pequeño que el que he visto en otras sierras, ¿verdad? Este disco en concreto es de 5,5 pulgadas, okay. Que es un poquito más pequeño, pero las funciones las hace perfectamente igual, y lo que bien has dicho, lo que le hace es aligerar un poco el peso, es mucho más manejable, y se trabaja de verdad muy bien con ese disco. Está buenísimo esto. Además tienes tu agarre para las dos manos o para cuando estás terminando un corte, terminar con una, que aunque no te lo digan, muchas veces terminamos haciendo esto. Cuando estamos al final del corte necesitamos soltar con una mano y sujetar la pieza que estamos cortando para seguir nuestro corte. Igualmente tenemos un patín de la sierra que es móvil, nos permite cortes desde 45 grados hasta los 90 grados, igual que en cualquier otro tipo de sierras circulares de este tipo, alámbricas o inalámbricas. Bueno, Domingo, aparte de haber hablado de todas estas herramientas electroportátiles, que hay una variedad importante, te traigo otro par de herramientas que no se conocen tanto. En este caso sería un medidor de distancias, que lo que te hace es ayudarte a la hora de medir el metraje de un cuarto, por si tienes que saber exactamente los metros que tiene. Entonces es un aparatito bastante interesante en este aspecto, porque ayuda bastante. Y cuéntame un poquito... ¿cómo calculo las distancias? ¿Me da los metros lineales? ¿Consigo alguna otra característica importante a la hora de tomar las medidas para colocar algún mobiliario? Es muy sencillo, él te mide exactamente, tú agarrarías y lo pondrías pegado a la pared, ¿sí? Enfocando con un botón, y te mide la distancia exactamente, tiene una luz, un láser, y te mide exactamente ese área, o sea, esa distancia. Sí, la distancia lineal. Eso, te mide el largo, el alto, el ancho y el alto incluso este mide también volumen. O sea que podemos manejar las tres dimensiones. Correcto. Ancho, alto y largo. Eso, o sea, o profundidad, mejor dicho, que yo soy de los que la palabra largo no significa nada para mí, porque o es ancho o alto o profundidad, como damos las medidas de todos los proyectos acá en este canal. Eso es. Bueno, tienen esta herramienta aquí y aparte de eso tenemos, por ejemplo, estas linternas recargables, que son de batería, que de verdad que son muy cómodas, dan bastante luz. Ya se ve. Esto para trabajar en el taller también es importante y tiene una batería bastante grande que puedes cargar el teléfono por si se fuera la luz. Ah, tienes para cargar un par de teléfonos, ¿no? Correcto. Además que esto se lo recomiendo a todos mis compañeros youtubers, ¿no? Que siempre estamos buscando cómo iluminar mejor nuestros videos. Eso. Porque nunca estamos satisfechos que si tenemos una luz acá, nos gustaría una luz por acá. Pues esta herramienta o esta luz seguro va a ser de gran ayuda para ellos también. Además viene con un extra que son unos imanes que te permiten, por ejemplo, hay un sitio que tienes una viga o algo y necesitas agarrar luz desde allá, se quedaría pegada porque tiene bastante fuerza. Entonces es una herramienta interesante. Bueno, y aparte de todo esto tenemos más cosas aquí que si quieren pueden venir a vernos a Ecoplaca y con gusto le atenderé y le explicaré las dudas que pueda tener. Esto ha sido todo en este video. Recuerda, me gusta, comparte y comenta este video. Nos vemos en una próxima ocasión.